Seguimos en Herencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Hoy, con una iniciativa extraordinaria de venezolanos que tienen la idea, la visión de exportar, de globalizar sus talentos. Y estamos en la sección que maneja el señor Javier Moslaga. Javier, vamos a introducir este tema. Ajá. Con estas dos super emprendedoras en ese sentido. Y queremos que tú las presentes nuevamente. Claro. Para las personas que sintonizaron tarde hoy el programa. Así es, y bueno, nos siguen acompañando aquí en el estudio 88.1, Nabel Martins y nuestra queridísima Aura Marina Hernández, representante de Blue Preservice. Y bueno, hablando por supuesto de esta gran iniciativa que es el Aruba Fashion Week, que tomará la Isla Feliz la primera semana de diciembre. Ya estamos muy cerca de... Allá estará la gerencia para todos, vamos a buscar los medios para estar allá. Seguro que sí, bueno, en el segmento anterior... Hablamos un poco con Nabel Martins de cómo ha sido el proceso de internacionalización de su firma. Y bueno, queremos que nos comente un poco acerca de cómo ha sido, ¿no?, la receptividad de su firma fuera de otras, fuera del país. La receptividad de verdad que ha sido maravillosa, creo que es lo que me ha impulsado a querer crecer más rápido. Y creo que a pesar de lo que vivimos en el país, trascender como artista es algo que siempre iba a querer hacer, ¿no? Indiferentemente, claro, de la situación donde estemos. Pero bueno, ahorita digamos que uno tiene como más ganas de hacerlo más rápido. Mira, algo interesante es el tema de la competitividad, es decir, compites con diseñadores de talla mundial. ¿Cómo te sientes en ese sentido? Sobre todo para los emprendedores. Es muy inspirador porque al final digamos que tienes que estar súper atenta a lo que está pasando a tu alrededor, no te puedes aislar. Pero yo lo tomo siempre como una inspiración y un reto personal, porque al final hay público para todo y el mundo es demasiado grande, sí, y siempre hay espacio y cabida para cada talento. Y lo importante es como que saberle llegar y hablarle bien, digamos, direccionado a tu target, a esa mujer al cual quieres vestir. Mira, otra cosa que me llama la atención también es que los venezolanos, o los diseñadores venezolanos, ya tienen un récord de mucho éxito globalmente. Y me imagino que los emprendedores venezolanos de otras áreas toman como inspiración el caso de los diseñadores, así como toman como inspiración el caso de las Mises, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que tienen una marca mundial, hay una marca país que ustedes los diseñadores también están construyendo. Entonces es una gran responsabilidad, y yo por eso insisto en el tema de competitividad, y quisiera que nos brindaras tu visión. ¿Cómo imaginas tú que puede estar tu marca dentro de 5 años, por ejemplo? Bueno, ¿cómo me imagino? ¿No? ¿Cómo voy trabajando en ello? Porque al final son, digamos, pequeños granitos de arena que van direccionados a ello. Y evidentemente yo creo que tener una buena comunicación, una comunicación limpia y no desviarse demasiado a cuál es tu objetivo. Es muy importante tener el objetivo claro desde el principio. Yo creo que una de las cosas que diferencia a Nabel Martins, digamos, de muchos talento venezolano que está alrededor, es la buena confección, y eso es algo que puede ser un diferenciador muy importante. Bueno, hablando de confección y de talento venezolano, ahora quería preguntarte, ¿cómo estás viendo tú actualmente la movida, ¿no?, el auge de la moda en Venezuela? Bueno, por un lado lo veo muy bien, por otro lado creo que hay mucha improvisación. Uh-huh. Nabel es una persona que estudió fuera, que hizo sus estudios para llegar a donde está, y yo pienso que es importantísimo que tú no puedes estar en tu casa, ser periodista y decir ahora soy diseñador porque me provoca cortar una tela y coserla aquí. Tú sabes que yo soy una crítica muy fuerte, sí. Yo tengo 44 años en este medio, he trabajado para marcas de lujo, trabajé 30 años para Christian Dior. Nosotros fabricamos Dior en Venezuela, uh-huh, en los 70. Nosotros llegamos a tener, perdón, 11 licencias Dior fabricado en Venezuela, y eso me enseñó a mí algo que yo no conocía. Pues yo iba a las fábricas, yo veía cómo cortaban, cómo hacían los zapatos, todo. Entonces te enseña la perfección y la exigencia de la casa matriz para que el producto hecho en otro país tenga éxito. No, y también lo que usted menciona es muy importante, el tema del oficio. Es decir, tener ese oficio y poder de alguna manera pues replicar y mantener ese estándar internacional. Claro, tienes que hacer, tú sabes, no puedes, esto es una carrera que hay que dedicarle, claro, y bastante,
Y tienes que ser aspiracional, porque no te vas a quedar aquí cosiendo con cuatro costureras y ya. No. Es hay que aspiracional. elevar, digamos, la confección, el diseño a clase mundial. Ya regresamos en Gerencia para Todos.